un rumiante. ¿Qué quiere decir eso? Que mastica chicle. Un rumiante es un animal que tiene varios estómagos adentro y puede comer papel, puede comer cartón y lo digiere y se lo come. No sé si están hablando de los chivos. Están hablando de los chivos. Tenía un amigo que tenía un chivo que iba leyendo el periódico, terminaba la página y se lo daba al... El chivo se iba comiendo el periódico mientras iba terminando. Era el desayuno del chivo. Era el periódico. Porque ese animal tiene la capacidad de sacarle toda la fibra y todo lo que tiene, todo lo que es especialmente papel y todo lo demás. Esos animales se diferencian y tienen un mensaje muy interesante. Como cordero que fue al matadero, no abrió su boca, enmudeció. O sea que Jesús se compara a una oveja que va como un sacrificio. Romanos capítulo 12 habla: no os conforméis a este mundo, mas presentaos vuestro cuerpo como sacrificio vivo y ofrenda agradable, que es vuestro culto racional. O sea que el animal hace una representación y Jesús se compara a él porque él fue mudo y se mató. O sea, como él mismo lo dijo, a mí nadie me quitó mi vida, sino que yo la puse por causa de lo que estaban perdidos. No sé también si, ya que estamos hablando de los animales, ¿quién de ustedes ha visto comer una vaca? ¿Sabe cómo come la vaca? La vaca come con la lengua. Tiene una lengua así y arribita del pasto va la vaca así. Y eso, no sé, por lo menos donde yo criaba las vacas usaban la alfalfa. La alfalfa tiene una cofia que sale para arriba y la vaca, donde come una vaca comen 100 caballos. Oiga, donde come una vaca comen 100 caballos porque la vaca lo come de arribita y después de un par de días ya está de nuevo igual. Pero ¿qué pasa con el caballo? ¿Quién ha visto comiendo un caballo pasteado? ¿Ah? El caballo come, agarra la puntita, hasta que no llega abajo a la cofia, ahí, y desaparece la comida. Él mata el alimento. Pero la vaca o el toro come y deja el alimento para el otro día. Interesante. ¿Por qué lo hace? Porque es un animal que es pura sangre, un animal agresivo. Parece que los nervios lo hacen hacer. Por eso que a los caballos no lo dejan pastear donde comen las vacas, porque rompe todo. Y nosotros tenemos que aprender que cuando estamos en la presencia del Señor, tenemos que aprender a tener paciencia, calma, tranquilidad, calma. Usted necesita paciencia. Yo le vendo un par de kilos si usted quiere. Se los vendo en latas, en sachet, se los vendo. Mira, las mujeres me están mirando raro. ¿Cuántas maletas tú quieres de paciencia? Ay. Así llegó un hombre allá a mi país. Bromeando, él era vendedor de casas. Tocó la puerta, papi salió y le dijo: estoy vendiendo un producto que por 24 horas la mujer hace lo que a ti te da la gana. ¡Oh! Mi papá me dijo: ¿qué? Dame dos maletas, le dijo. Dos maletas. Él estaba vendiendo otra cosa. Pero déjeme decirle, tenemos que aprender que no existen pócimas, no hay bruja, no hay nadie en esta tierra que pueda hacer que la gente haga lo que usted le dé la gana. Eso es mentira, mentira. Yo vi en mi país personas que le hacían brujería para que el marido regrese, para que no le sean infiel, todas esas cosas, que la ignorancia de la gente. Y la gente, mire hermano, usted sabe que lo que mantiene un hombre en una casa es el amor.
es el detalle. Yo quiero que usted, y yo se lo digo siempre, mi amor, nunca te olvides que las latinas son mujeres cariñosas, son mujeres limpias, son mujeres que aman a su marido, que los cuidan. Me queda mirando. No se le olvide, nunca pierda ese romanticismo, eso es algo tan hermoso que tienen las mujeres. Y el hombre nunca debe olvidar que es el galón, digo, el galán de la casa. El galán de la casa. Ay, ¿por qué se ríe, hermano? Estoy hablando en serio. Esto es en serio lo que yo estoy diciendo. El galán es la fuerza, el hombre que muestra su cuidado. En la casa nosotros dos manejamos, o sea que hay dos autos. Yo me levanto, oro por la mañana, 5:00 y pico, ya yo limpio el carro. Sale la pastora, el carro está calentito, todo limpio y todo para aquí y para allá. Pastor, ¿y por qué te asusté? Porque yo soy el macho de la casa. Yo soy el que velo por todo lo que hay a mi alrededor. Pero estoy esperando, escúchame, estoy esperando que me den un piropo. Ay, gracias, mi amorcito. Pero si yo me levanto y no pasa nada, yo, al otro día no lo hago. Y sale esa mujer. ¡Oh, my God! ¿Y qué te pasó? ¿De qué estás hablando tú? ¿Cómo limpiaste el carro? Oh, tú querías que te lo limpie, porque yo lo hice ayer, tú no me dijiste nada. Así que uno va enseñando, hermano, y uno va educando a la gente para que Dios, me está mirando serio, ¿no? Uno le va enseñando a la gente poquito a poquito. Tiene que aprender a ser agradecido, agradecida. ¿Sabe lo que va a traer? Va a traer bendición, felicidad. Yo sé que en los países de nosotros a las mujeres les cuesta expresarse, les cuesta expresar el sentimiento, y muchas de ellas piensan hasta que van a ofender. No, usted no va a ofender. Contratar a la gente bien y hacer las cosas bien, usted no va a ofender. Al contrario, usted va a mejorar la bendición que el Señor le ha dado en su casa. El silencio tiene que ser parte de la vida del cristiano, como los apóstoles lo practicaron, haciendo en Hechos 15:12. Están relatando sobre los prodigios, sobre lo meditar, sobre las bendiciones, y trajo silencio en medio de la congregación. Tenemos que aprender a exaltar a Dios todo tiempo, a hacer las cosas para Dios en todo tiempo, y eso va a traer glorificación, bendición y abundancia en nuestras vidas. También en lo que significa el hogar, en los hijos, tenemos que aprender a callar. Posiblemente usted esté en desacuerdo conmigo, pero esta es mi opinión, y usted está en su derecho de hacer lo que usted crea, pero esta es mi opinión. Yo creo que el hombre es el jefe de la casa. ¿Aló? ¿Cuántos lo dicen? Me miran serio, ¿verdad? Es sencillo, muchachos. ¡Yes! 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 Ahí están los guys. ¡Yes! Pero la que manda en la casa es la mujer. Oh my God. Se complicó todo aquí, hermano. El hombre es el jefe de la casa, pero la que manda en la casa es la mujer. No diga eso, pastor. ¿Por qué lo digo? Porque los niños son muy sabios. Van y le dicen: mamita, abuela, ¿me dejas ir a tal lado? Y le dice: no, pues va donde el abuelo, va donde el papá. Y le dice: papi, ¿tú me dejas ir a ver? Claro, amigo, por eso yo soy el macho de la casa. Y va y sale a hacer lo que le da la gana al muchacho. Y el hombre inteligente no se deja trepar. El hombre inteligente es una muralla china. Nadie lo trepa. ¿Qué dijiste, Junior? Que tú te vas para la pizzería. Ajá. ¿Y qué te dijo tu mamá? No, me dijo que no. Pues no va.
cada día. Nubes. Y no es que la mujer está haciendo lo que le da la gana. No, hermano. Lo que tiene que haber es unidad. Tiene que haber unidad. Y la unidad trae la fuerza. Abuela, ¿me dejas ir allá? ¿Qué te dijo la abuela? Bueno, el abuelo dijo que no. Pues no se va tampoco. Ah. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el respeto. Claro, hermano, así es como uno va levantando el respeto y va levantando y va criando su familia y va promoviendo lo que se llama respeto. Que es una palabrita que casi es un dinosaurio hoy, la gente no sabe lo que es respeto. Pero nosotros sí lo sabemos, sabemos lo que es respeto. Y por eso lo enseñamos, el respeto. Ese es su madre, usted la respeta. Y el primero que tiene que respetar a la mujer de la casa es el marido, para que los hijos la respeten. Ese es su padre. Y ese hombre se respeta. La primera que tiene que respetar eso es usted, primero. Para que los muchachos y los que viven en la casa sepan cómo, cómo la esposa de la casa honra a su marido. Y eso trae respeto. Wow. Ay, pastor, usted me hizo pasar todo este frío para yo coger tanto palo. No, hermano. Yo estoy orando al Señor y le estoy pidiendo que Dios le dé sabiduría, le dé autoridad. Dios le abra su mente para que usted entienda cuando la Biblia explica lo que es el silencio. Lo que usted no tiene que pelear todo el día. No tiene que rebelarse todo el día. No tiene que estar fajado todo el día. No, hermano, no tiene que hacerlo. Pelee una guerra frontal. Pelee una guerra con honor, con respeto, con amor. Y Dios lo va a honrar. Porque todo hombre y toda mujer que honra su casa, Dios lo bendice. Dios lo bendice. Dios lo, le multiplica en gozo y en alegría. Démosle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Para los que piensan que Dios abandonó a Jesús en la cruz, la Biblia revela en el libro de Samuel, hay una palabra profética cuando matan al hijo Absalón, y el rey David dice: ¿qué daría yo por ser yo que haya muerto y no tú, mi amado hijo? Muchos teólogos, pensadores, creen que esa fue la palabra que Dios pronunció cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Dios hubiera querido morir él en vez de su hijo que él amaba. Pero su hijo tenía una misión muy grande que lo obligó al silencio, lo obligó a rechazarlo, a separarlo, porque él cogió todos nuestros pecados. Se hizo inmundo, se hizo pecado por culpa de nosotros. Y hoy, nosotros gracias a ese sacrificio, podemos decir, somos salvos en el nombre de Jesús. Denme otro aplauso fuerte, Señor.